Podemos utilizar tres términos que están presentes: jubileo, año santo o año jubilar. Son términos que conocemos, pero que han sido apareciendo a lo largo de los siglos y que es bueno que nos quedemos en una definición común a todos esos términos, que es una experiencia de Dios. Esa es la clave del jubileo, una experiencia de Dios. Vamos a hablar del año jubilar antoniano 2020-2021, que por casualidad, cuando acabe el antoniano, empieza el compostelano en el 2021, puesto que este año próximo, el 25 de julio, es domingo. Por tanto, habrá año santo compostelano. No vamos a hablar de artes y festejos populares ni de actividades lúdicas, y ese es un pequeño saludo a la hermandad, que no hay que organizar actividades simplemente por hacer actividades y por un elemento de carácter lúdico. Es una experiencia de Dios. Vamos a hablar de un año de experiencia de Dios en torno y por intercesión de una figura, San Antonio de Padua. Para ello, hay una serie de términos que podemos tener presente o de acciones que podemos tener presente y no olvidar a lo largo de este año, como es la palabra de Dios, como es la conversión, como es la misericordia de Dios, como es la transformación del corazón. Desde y según, por medio de San Antonio de Padua, o como dicen los lusitanos, San Antonio de Lisboa. Vamos a hablar un poco de historia, algo del sentido bíblico y de las condiciones que conlleva vivir un jubileo. El sentido. Por intercesión de San Antonio de Padua vamos a recorrer un año. Un año que tiene que ser un encuentro profundo con la palabra de Dios. Y un encuentro al mismo tiempo con nuestro propio corazón. Porque cuando la palabra se encuentra con el corazón, se produce algo, la conversión. Cuando se produce la conversión, hay una expresión de conversión hacia el otro, acercándonos al pobre, al desfavorecido. Por eso siempre el año jubilar queda con un signo concreto de amor hacia los demás, hacia los más desfavorecidos. Habrá una serie de gestos en este año jubilar: subir a la ermita, peregrinar a la ermita, orar en la ermita delante de la imagen del santo, tener un sentido eclesial. Por eso rezar el credo y rezar por el romano pontífice es la expresión de ese sentido eclesial, acercarnos a él. Y un signo de caridad que es traducción de la conversión personal. Por eso la invitación al sacramento de la penitencia es importante en este año jubilar, como la participación en la Eucaristía y recibir la Sagrada Comunión. Dos cosas que se me ocurriría recomendar a la hermandad. Una cosa importante es leer la palabra de Dios. Qué bueno sería que la hermandad se hiciera con algunos libros de los evangelios y los tuviera allí presente, ya sea para ofrecerlos, ya sea para que la gente pueda leer la palabra de Dios. Y también, como es un año antoniano, conocer a San Antonio. Que la hermandad haga difusión de la figura de San Antonio, de su biografía, de los escritos que tengamos, también podría ser una posibilidad importante para que la gente descubra a San Antonio. ¿Qué es un año universal? Me voy a permitir buscarme una ayuda, me he permitido buscarme una ayuda, que es la de Papa Francisco, que me va a echar una mano esta noche, porque en 9 de febrero del 2015... después de haber abierto la puerta santa de la Basílica de San Pedro,
él dio una catequesis sobre lo que significaba el jubileo. Y él nos preguntaba, nos decía, que el jubileo es un tiempo favorable para todos, porque es contemplar la misericordia de Dios, que supera cada límite humano y resplandece sobre la oscuridad del pecado, para que podamos transformarnos en testigos más convencidos y eficaces. El Papa nos invita a dirigir la mirada a Dios, al Padre misericordioso, y la mirada a los hermanos, con misericordia. Significa poner la atención sobre el contenido esencial del Evangelio. Celebrar un jubileo equivale a poner de nuevo al centro de nuestra vida personal y de nuestras comunidades lo específico de la fe cristiana, es decir, a Jesucristo. Volverlo a colocar al centro. Un año santo para vivir la misericordia. Un año que se nos ofrece para experimentar en nuestras vidas el toque dulce y suave del perdón de Dios, de su presencia al lado de nosotros, de su cercanía. Como dije al principio, es un año de experiencia de fe. Un jubileo que puede significar para Ceuta un momento privilegiado para aprender a elegir únicamente aquello que le gusta más a Dios. ¿Y qué es lo que más le gusta más a Dios? Dice el Papa Francisco, perdonar, tener misericordia hacia los demás, para que ellos también puedan ser signo de esa misericordia y resplandecer como antorchas de la misericordia de Dios en este mundo. El jubileo es un tiempo favorable para la Iglesia, un tiempo para que aprendamos, como acabamos de escuchar, a hacer lo que a Dios le gusta. Sentir fuerte en nosotros la alegría de reencontrarnos con Jesús como buen pastor y buscarnos porque ha venido a buscarnos, porque estábamos perdidos. Si nos acercamos al sentido de los jubileos, nos tenemos que ir a la Sagrada Escritura para descubrir de dónde proviene este hecho. El capítulo 25 de Levítico nos dice, capítulo largo, donde aparecen las normas de la vida de Israel y donde se nos dice: habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, habla a los israelitas y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. Será un año de descanso completo para la tierra. Aún en descanso, la tierra os alimentará. Declararéis año santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. El jubileo, dice el libro del Levítico, es un año sagrado, es un año para Dios. Y nos recuerda en el Levítico, Dios nos recuerda y le recuerda a los israelitas que deben cumplir los preceptos, guardar las normas y viviréis seguros en la tierra. El Levítico lo que nos deja claro cuando lo leemos, como nos dice en el versículo 38, yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios. La idea es que el judío, el israelita, tenga claro quién es Dios y que todo es propiedad de Dios. Ese es el sentido profundo de Levítico. Es honrar el orden de Dios. Es cada 50 años todo vuelve a ser a su origen, porque la tierra, según el libro sagrado, es de Dios. Es un regalo que Dios hace a su pueblo, y el pueblo solamente es administrador de esa tierra sagrada que Dios les ha dado. El jubileo es recordar que solamente existe Dios.
Esa es la gran idea que el Levítico quiere marcar en el corazón de cada israelita. Y nosotros, que reconocemos el Antiguo Testamento como libro sagrado, también. Y nos recuerda además otro texto, que para nosotros los presbíteros tiene un recuerdo especial, porque es el texto que se lee en la misa crismal, cuando Jesús en la sinagoga y termina diciendo: este es el año de gracia del Señor, y hoy se cumple la Escritura. ¿Qué mayor jubileo que ese momento en el cual Jesucristo ya se ofrece a Dios como Hijo para el sacrificio perpetuo? Pero los jubileos han tenido pues una historia, y una larga historia. El gran jubileo universal de Roma, bueno, hay un primer jubileo que es permanente, que está siempre abierto y que se puede hacer en cualquier momento, que es el jubileo de Jerusalén. A Tierra Santa se puede ir en peregrinación siempre. Se puede ganar el jubileo en Tierra Santa siempre. Y con esa peculiaridad que tiene Tierra Santa. Si alguno de los que estáis aquí habéis estado ya en Tierra Santa, sabéis que donde celebramos una fiesta, allí celebramos la misa propia de ese día. El día que llegamos a Belén, celebramos la natividad de nuestro Señor. El día que celebramos en el cenáculo, celebramos el domingo de Pentecostés. Es vivir esa experiencia de fe. Fue allá en el año 1300 cuando el Papa Bonifacio VIII cambió el sentido de las peregrinaciones en Roma. Las cambió marcando que las peregrinaciones tenían que ser a las tumbas de los apóstoles, Pedro y Pablo. Y señaló cada 100 años. Pero pronto, en 1350, cambia y el Papa Clemente VI vuelve al sentido bíblico y quiere que el jubileo romano pues tenga ese sentido de ser cada 50 años. Pero este año tuvo una peculiaridad. El Papa estaba en Aviñón. En 1590 se había producido el cisma de Occidente muy pronto, en 1378, y entonces es un jubileo muy especial para intentar volver a la unidad. En ese momento se añade la Basílica de Santa María la Mayor a la tradición de las peregrinaciones. En 1400 vuelve a haber otro, con un carácter penitencial. En 1450 ya se empieza un poco a marcar eso cada 50 años. Un jubileo curioso. Cuentan las crónicas que fue multitudinario, que fue el año de la unidad de la Iglesia, y se le llama también el jubileo de los santos, porque allí estuvo Santa Rita de Casia y San Antonino de Florencia. Se sabe que estaban allí presentes. En 1415 se suspenden las indulgencias fuera de Roma para que todo quedara allí. Es la primera vez que se utiliza el término año santo, en 1475. Y es también la primera vez que, como ya la imprenta ha aparecido, ya hay papeles para que los fieles puedan tenerlo, los fieles puedan rezar. Curiosamente, en 1500... un papa famoso, Alejandro VI, convoca un jubileo. Y es el que estrena el uso de un signo jubilar, que es la Puerta Santa. El hecho de abrir la Puerta Santa como lugar de entrada. Aquí no sabemos si hay puerta. Hasta que el decreto de la penitenciaría apostólica no llegue, no sabemos si concede o no concede puerta. Parece que en los particulares no hay tanto idea. Y van siguiendo los jubileos. Tenemos uno importante en 1550, Trento, y es una gran experiencia de unidad de la Iglesia después de la ruptura
que tuvimos con la Reforma Protestante. En 1575 se crea todo un sistema para recibir a los peregrinos. Ya que ello era tan multitudinario en Roma, que se crea una serie de hosterías, se ordenan los precios y se crea una cofradía, la Cofradía de la Santísima Trinidad de los Peregrinos y Convalecientes, fundada por San Felipe Neri, para poder atender a todos. Vamos siguiendo los años, los jubileos van creciendo. En 1650 se restaura la Catedral de Roma y, por tanto, Inocencio X inicia con la presencia de una gran multitud de peregrinos un año santo en la Basílica de San Pedro, pero después también se incluye San Juan de Letrán como ese otro lugar importante. En 1675, un dato simplemente curioso, la columnata de Bernini ya está y ya se puede pasear por ella. Hay distintos jubileos, hay distintos momentos, hay distintos elementos a lo largo de la historia, hay distintas circunstancias que van a hacer que sea posible. Y ya en el siglo pasado, en 1900, se abre el jubileo en un clima de reconciliación y empiezan a adquirir un sentido, podríamos decir, profundamente espiritual, mucho más. Año 1925, jubileo de la pacificación y de la paz, recordemos fechas. Año 1933, año santo de la redención. Este jubileo después es cuando se ha perdido el poder temporal del Papa. Año 50, el año del gran retorno. Estamos a un gran retorno y un gran perdón. Acabamos de vivir una guerra mundial, con lo cual todos esos elementos están presentes. Y ya los que nosotros habremos conocido en 1975, Pablo VI, que cuando convoca el jubileo marca tres puntos muy concretos: la alegría, la renovación interior y la reconciliación. Fijaros en los tres elementos. Alegría, primero. Papa Francisco ha dicho, creo, en estos últimos días algo que decía: un cristiano con cara de vinagre, ¿a quién va a atraer? Un cristiano alegre atrae. Renovación interior, lo que os decía al principio, conversión. Si no afecta al interior de cada uno de nosotros el jubileo, no va a servir de nada. El encuentro con la palabra, el encuentro con la misericordia, el encuentro con la Eucaristía, son elementos claves. Y si no hay una auténtica renovación interior, nada. Y la reconciliación hacia los demás, y hacia reconciliación con Dios y con los demás. No olvidemos que en la reconciliación hay claves. No nos quedemos con voy, pido perdón a Dios, pero al hermano le sigo pegando la patada en la espinilla. También nos reconciliamos con él. El año el 83 ya se prepara el gran año del jubileo del año 2000. El 2000 el gran jubileo, ya es el, casi todos lo pudimos vivir. Y en el 2006 fue el último gran jubileo universal. Ya pronto el Papa, me figuro, que anunciará un nuevo jubileo. Y como os decía, los jubileos no se limitan a Roma. Los jubileos han ido adquiriendo otro significado. Tenemos el jubileo de Jerusalén, como he dicho antes, perpetuo. Tenemos a partir del año 1126, por el Papa Calixto II, el de Santiago de Compostela, cada vez que el 25 de julio coincide en domingo.
¿Os acordáis cuánta razón tenía Papa Benedicto cuando dijo: voy a ir ahora a Santiago, porque para el próximo no estaré? Él es un hombre sabio y sabía cuál era su límite. Ha habido otros jubileos, Santo Toribio de Liébana, desde 1512, el jubileo de Caravaca de la Cruz, el jubileo de Valencia con motivo del cáliz de la Catedral de Valencia. En el 2016 se autorizó en Ávila un nuevo jubileo con motivo en honor de Santa Teresa de Jesús. Aquí tuvimos hace poco un jubileo con motivo del Año Santo, el aniversario de la llegada de nuestras imágenes, de nuestra creación. Y por tanto, pues ahí nos quedamos, en esos distintos jubileos. Y este año pues tenemos la suerte de un nuevo jubileo en nuestra ciudad con motivo de San Antonio. Creo que son 800 años. 800. 800 años de la presencia de San Antonio por aquí. No sé si queda alguien de aquella época que nos pueda hablar de aquel momento. Pero lo que sí me gustaría tener que dejar claro, que es experiencia de Dios, experiencia de encuentro con la palabra, experiencia de encuentro con el perdón de Dios hacia nosotros y hacia los demás, experiencia del encuentro con Dios. Si somos capaces de, a lo largo de este año, que en nuestra ciudad se note eso, creo que habremos conseguido algo. Si el jubileo pasa como un encuentro simplemente de vernos, de celebrar, de hacer cosas, pues no habrá entrado, no habremos calado profundamente. Y os recuerdo lo que decía el Papa, no voy a hacer largo, por ahí hay alguien que decía que si esto iba a ser un pestiño o una piedra. Sí, menos mal que nos conocemos hace muchos años. Es un tiempo favorable para nosotros, un tiempo de Dios para nosotros. Vivámoslo con esa clave, vivámoslo con ese sentido. Dios nos regala un tiempo a los ciudadanos y a los vecinos de Ceuta para que seamos capaces de invitar a los demás a vivir esa experiencia profunda de fe. Y esa experiencia profunda de fe se hace leyendo la palabra de Dios. No olvidemos el encuentro permanente con la palabra de Dios, acercándonos al sacramento de la reconciliación y acercándonos a los demás. Y equivale poner en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra existencia, a Dios. Esa es la gran clave. Volver a poner a Dios en el centro de nuestra existencia y de nuestra vida. No lo olvidemos. Si el jubileo no hace que volvamos a tener esa conciencia de que Dios está en nuestras vidas. El judío tenía algo muy claro: Dios estaba permanentemente en su vida y en su historia. Jesucristo nos recuerda que Él camina con nosotros, que Él está con nosotros. Y nosotros, lo tenemos claro. Tenemos claro que Él es quien camina a nuestro lado, quien puede y quien guía nuestra existencia. Pues dejémoslo hacerlo, dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida, dejemos a Dios, que nos ha regalado este momento privilegiado para que la Iglesia aprenda a elegir únicamente aquello que a Dios más le gusta. Tenemos un año para poder acercarnos, para poder profundizar, para poder descubrir, para poder vivir en profundidad lo que a Dios más le gusta. Y ese lo que a Dios más le gusta está en la Escritura, pero también está en lo que en nuestro corazón vayamos descubriendo. Y lo que a Dios más le gusta respecto a los demás.
Nuestra conversión va hacia Dios, pero va también hacia los demás. No lo olvidemos. No olvidemos acercarnos a Él y vivir. Por eso, ¿cómo se gana la indulgencia del año de misericordia? Pues acudir, hombre. Yo sugeriría poner algún tramo de la zona de allí como tramo obligatorio que hay que recorrer. Algo que refleje peregrinación. Podría poner alguna señecita. Subimos desde tal sitio a tal sitio, andar 500 metros, 600 metros, que pudiera tener un sentido de peregrinación. Y allí en la ermita, pues siempre, la ermita abierta, creo que va a estar abierta todo el día, ¿o no? No, tiene un horario de 11 hasta las 2 más o menos. Vale, muy bien. Estará abierta todas las mañanas para que se pueda estar, se pueda, cuando el párroco marque, se pueda recibir el sacramento de la reconciliación, se pueda participar en la Eucaristía, recibiendo la comunión. Y esos dos elementos eclesiales, el credo y orar por el Papa. ¿Os acordáis que en la misa siempre tenemos presente al Papa y al Obispo? Es un sentido eclesial. Esta comunidad que está celebrando es una comunidad que está en comunión con el que es cabeza de la Iglesia Universal. Está en comunión con el que es cabeza de la Iglesia Diocesana. Por esa razón nombramos siempre. Sabéis que cuando se visita Roma, uno de los momentos más bonitos que hay es cuando en la Basílica de San Pedro se recita el credo. Allí delante de la tumba de Pedro. Allí. Cuando se recita el credo. Y es la expresión de esa comunión profunda de toda la Iglesia en torno al que es el vicario de Cristo. Y no olvidemos eso. Y pues me gustaría terminar, por eso digo que yo no soy largo, con una pequeña oración. Porque si decimos que es un tiempo de experiencia de Dios, pues tiene que ser también un tiempo de oración. Señor Dios del universo, que en la cruz redimiste a esta humanidad, te damos gracias. Te alabamos por el regalo que nos hiciste a Lisboa, a Padua y a Ceuta. Y ese don se llama y es Antonio. Él se dejó seducir por ti, que eres la palabra de Dios hecha carne, por el amor encarnado en nuestra carne. Te alabamos por el regalo que nos hiciste a Lisboa, a Padua y a Ceuta. Ese don se llama y es Antonio. Esa palabra se hizo oración y vida en Antonio. Esa palabra se transformó en caridad y amor. Y desde ti en Antonio hacia cada uno de nosotros. Para ser discípulos contemplamos la cruz redentora. Para ser discípulos aprendemos de Antonio, de su testimonio, de su ejemplo. Él supo traducir tu evangelio en vida, tu palabra en gestos de amor, tu muerte en luz para quienes escuchan y escucharon y escuchan hoy su predicación. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, convierte nuestros corazones, haz de cada uno de nosotros discípulos veraces de tu Evangelio. Te alabamos por el regalo que nos hiciste a Lisboa, a Padua y a Ceuta. Ese don se llama y es Antonio. Amén, Señor Jesús. Gracias.